En esta ocasión nos dirigimos a Ludeña, en el concejo de Piloña, un lugar remoto entre valles y montañas. Allí nos aguardaba una casona con una leyenda o una historia, pero tal vez solo sean rumores o fantasías producto de la imaginación. Esta casona se encuentra en lo alto de una pequeña loma y dominando gran parte del valle que la rodea y cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Según cuenta la historia, del topónimo de Ludeña tiene lugar cuando, en 1215, Alfonso IX concede a Álvar González de Ludeña todo el territorio que constituye actualmente el ámbito parroquial bajo la figura del señorío jurisdiccional, encargado de impartir justicia en el territorio bajo la titularidad de dicho señorío. La familia Ludeña ocuparía estos territorios durante siglos, colaborando estrechamente con la corona española durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Con la muerte de Agustina de Valdés, Ludeña, casada con Diego Alonso de Rivero, conocido como el Rey Chico, este linaje desaparece al no dejar sucesión. Supone el fin de esta familia que deja como legado la casona de Ludeña, la cual se fue modificando constantemente desde sus orígenes medievales. La distribución de esta casona está constituido por 3 salas, 6 dormitorios y 2 corredores, además de una gran cocina y caballerizas en la parte inferior. Al parecer, las leyes de la marquesa y sus horribles crímenes no aparecen en ningún archivo. Es más, jamás hubo un marquesado en Ludeña. Es cierto que en el siglo XIX los marqueses del Real Transporte utilizaron los terrenos como explotación agrícola, pero nunca vivieron ni estuvieron por allí. De igual manera, destacar que se produjese torturas ni ajusticiamientos en la casona, a pesar de la certeza de que la casona servía como escenario de juicios y la torre, apartada de la finca de la casa, servía para retener a los delincuentes. Solo pudimos acercarnos algunos metros hasta esta casona, ya que se encuentra cercada y con videovigilancia. Nuestro siguiente destino, Porciles. Cuando ya dábamos por terminado el viaje, surgió la historia de José el Ferrero. Hacia allí encaminamos nuestra investigación. Algunos lugareños se encuentran sentados en grandes bancos. Al acercarnos a ellos, les preguntábamos por la historia de José el Ferrero y por su casa. Uno de los allí presentes nos indicó la dirección de la casa donde vivió José el Ferrero, a unos 5 kilómetros en dirección al valle. Que preguntáramos por Tino, un señor de pelo blanco, y que vivía cerca de donde vivía José el Ferrero, al cual llegó a conocer. Algo nos llamó la atención al borde de la carretera. Parecía un niño junto a una fuente y solo. Decidimos parar y comprobar si el niño estaba solo o con alguien, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que no era un niño, sino un muñeco que habían colocado junto a la fuente, con algunos animales de juguete? Pero mejor, escúchelo de sus propios labios. Os dejamos con Tino y la historia de José el Ferrero. Nos encontramos en Porciles, en el concejo de Piloña. Nos encontramos concretamente con José Manuel, el cual nos va a contar unas leyendas que son las que nos ha traído hasta aquí, de José Cantora, ese hombre pues, que era un poco, digamos, relacionado un poco con el misterio, ¿no? Era un poco espiritista, ¿no? Espiritista. Según nos contaba gente de aquí del pueblo de Porciles, pues que era un poco el que quitaba los miedos a esa gente, pues de alguna forma, para luego pues, seguir con su vida diaria, ¿no? ¿Qué nos puede contar de ello, José Manuel? Bueno, yo puedo contar lo que sentí de él, por lo conocido muy poco. Es que quitaba los míos, que hacía ver cosas muy raras y que lo que más comentó de él fue que quitó el mío un torazo, un mío que había muy grande, que de hecho tienen 2 rapaces aquí. Dicen que
que se peleaban, que tiraban la comida, que... Bueno, allí era el desastre. Fíjate tú, de hecho, va una temporada que me preguntaron a mí por él, en una crucijada, y dicen que la madre, mi madre, comentó eso, y vio salir los platos de la ventana, y hacer cosas muy difíciles. Los rapaces estuvieron aquí. Creo que se peleaban, dábanse porrazos como los carneros, y él estuvo quitando mi igualdad y trajo los rapaces para acá. Pero dicen que era otro espiritista, que metía miedo a aquella casa para que se fueran de ella, o era un familiar o algo de eso. Y fue él, estuvo allá unos días y quitó el miedo. Dijo que le había quitado el miedo, y dicen que tenía mucha fuerza él de los espiritistas. Y los rapaces estuvieron aquí. Conocieron a mi madre, yo conocílo yo. Porque los rapaces se pegaban unos porrazos como carneros hasta que sangraben. Peleaban, se pegaban unos porrazos y, bueno, y trajeron los rapaces para aquí, que para casa del terreno. Marchaba un rapaz. Esto decían que marchaba un rapaz, también ahí cuidando los vaques con los de él, y venían en... Padre, marchó José María. Una cosa José María, otro no me acuerdo cómo se llama. Y me había marchado para Torazo, de la cuesta, caminando. Dijo, dejalo, que daba la vuelta enseguida. Y enseguida agarraba, decían que agarraba el libro Ferrero, y enseguida volvía a guaje. O sea... Vino por aquí un... que llamaban Manolé el Brujo. Manolé el Brujo. Manolé el Brujo. El Brujo. Llamaban por aquí Manolé el Brujo. Y subió por ahí arriba, y cuando bajaba, subió hasta el pueblo arriba, y de la que bajaba, encontróse con el ferrero que estaba a la puerta de casa. Y yo, oye, cantora, ¿usted creo que ya es espiritista? Era viejo ya, tenía un viejote, y era viejo. Dijo, no, yo no soy nada. Dice, la usted, Pablo y yo bailaron la jota ahí. Se presenta a la puerta de casa, llega a mí, no. Dice, sí, porque acuérdome de no sé qué nombre. Dice, y si yo me acuerdo de otro nombre, dice, sí, el Manolé dijo, y si me acuerdo yo de otro más, dice, si me acuerdo yo de José Donay, y creo que escapó como un tiro, porque eso es cierto, porque eso violó Pepe, el que era cartero, que era de aquí, eso fue una cosa que fue cierto. José Donay era él. Entre ellos, José Donay, dicen que... Era José Ferrero, el fillo era José Donay. Pero decían que ese José Donay que era que tenía una fuerza de espiritista. Dicenlo yo. Y que el Ferrero creo que dicen que tenía mucho. Yo no creo. Pero dicen que por aquí que tenía un... No creo, pero bueno, nos contaba antes. Lo contaba, chiquillo. Eso, no, digo, no... eso me lo contaron miles de veces. Sí, pero digo, José Manuel, que antes nos contaba usted. Que bueno, aunque usted no crea, pero siempre había ese respeto, ese miedo hacia esa persona. Sí, nosotros teníamos un miedo, más que respeto. Éramos creídos. O sea, no creía, pero de todas formas usted le tenía respeto. Aquella sí, hombre, tenía miedo, y la que era tenía un respeto. Uh-huh. Además, no podía mirarlo así. Cuando lo miraba, quedaba así. Y tenías que agacharla. Bajaba los mozos y yo iba a ver cuál es que está mirando así por el ferrero un poco. Pero, a ver, pero ninguno era capaz. Tenían una fuerza así de vista, y dicen, aquí hablaré mucho de él, de que cuando se quitó ese miedo y cuando... Y pero aquí todos dicen el Ferrero, que dicen que si él viajó en Cuba, y era una buena persona. Dio escuela a los rapaces de aquí, de noche de baile su escuela, no cobraba nada. Era como un maestro de los mazos de ahora. Nos dicen que había viajado hasta Cuba, ¿no? Él aprendió en Cuba eso. Todo, o sea, todo lo que hace relación con el espiritismo, él fue un alfabeto. Lo trajo todo de allí. Sí. Aprendió a leer y a escribir todo allí. Todo allá. Uh-huh. Él fue para el analfabeto y vino... ¿Como un maestro ahora? Sí, como maestro. ¿Y el libro también lo trajo allí? El libro sí, claro, trajo allá. Trajo allá todo. ¿Y dónde está enterrado ahora? ¿En qué ¿sabes? Aquí, en el Pinarejo. Ahí, ¿no? Sí.
Y viene el nombre de la lápida, decía, bueno, el cementerio no será muy grande. No, de aquel también está en una tierra. Tuvo una tierra, pero ahora está en un nicho. Ahora ya los restos sí tienen. Tuvo una tierra, que antes no había nichos, pero ahora lo sacaron y lo metieron entonces, en el nicho. Entonces, al sacar los restos, el libro. Eso ya, no sé quién lo sacó ni quién no. Eso ya no lo sé yo todo. Claro, entonces. Hombre, no creo que el libro existiera, la humedad. Claro, la humedad se podría estar en la tierra ya. Pero. Bueno, como también era un caso especial, también podría ser, ¿no? Eso ya veo, que no se podría ser. Yo eso no... Bueno, o igual también dieron a entender que el libro estaba enterrado con él, pues para que la gente... Hombre, también sería un poco supersticioso porque aquel que quisiera encontrar el libro, lo único que... Dicen que tenían miedo. Porque... Las hijas le tenían miedo al libro, ¿eh? No lo leían, ¿eh? La gente tenía miedo. Yo, mi madre era muy amiga de una hija de ese Ferreru. Y una vez llevaron el libro para ir para el monte. Y mi madre puso a leerlo. Y dije que cuando ya estaban suspendidos, bien, eso contado por mi madre, no va tantos años, que no va tantos años que lo ha contado. Ya estaban suspendidos del suelo, y mi madre cogió el libro y tiró luz. Y dijo que es el Ferrero que nunca más, porque contárenlo. Llamaba mi tío José. Hombre, yo pienso que al ser una cosa especial ese libro también, pues alguien quisiera tenerlo. Ya, claro. Si la familia no lo quisiera, pues igual lo vendió alguien. Ya. Porque. Sí, eran tantos en casa. Si se dicen que el libro se enterró con él, alguien que lo quisiera iría a la tumba a sacarlo. Dicen, pero eran tantos en casa que a lo mejor dicen que tenía miedo al libro. Sí. Sí, pero bueno, alguien también también fuera algo de espiritista, algo que también le gustara un poco la parte oscura, también quisiera apoderarse de ese libro. Hombre, bueno, no creo. Contaban algo de que falara con los muertos o algo. Hablaba con los muertos. Sí, no, eso yo nunca lo sentí que hablaba con los muertos. Cuando murió la pilla, una pilla. Creo que preguntó que si querían que dijera no sé qué, de que había muerto o de algo, pero que tenía una filla que era un año más que yo y era pequeña y que la guaja no quiso. ¿Y cuando había problemas con el ganado o algo, él hacía algo por el ganado? Yo tampoco, no hacía nada. No, así de con ganado, de eso yo no. Fue lo más que hizo en su vida aquí, por lo menos, fue esa casa de Torazo, que eso era... ¿Escucharían alguna vez el nombre de la bruja de Brañavara? ¿Por aquí? No. Pero es que el Torazo, teniendo como si fuera... Porque yo va unos años que tuve que ir a los caballos de un Torazo, y hablando de eso... Todo el mundo de... Allí creí mucho más que aquí, estaba aquí. Creí mucho más en él que él. Yo, que era listo, porque cuando fue a por el libro del ayuntamiento, nadie sabía dónde estaba. En una pila de libros y nadie sabía dónde estaba. Y dice, permíteme usted pasar a buscarlo a mí. Y otro, pase, creía, ¿cómo va a encontrar este esto? Y llega y empieza así muy despacio. Dice, en el folio B, letra no sé qué, o en el folio no sé qué, letra B, yo dos pesos y aquí está. Mira, aquí están los límites y para dónde van y para dónde tú. Claro, no lo encontró el archivero que estaba allí y lo encontró él. Lo encontró él, claro. Y llamaba bien el tío Sin de Portiles. Pues de Cardes y Valle y cinco años, un tío Sin de Portiles. Que sacó aquello sin... ¿Qué costó? Mucho trabajo. Bueno, cuando bajó, decía que decían los padres... que bajó como desencajado, como... Desfigurado, ¿no? Como... Como si hubiera tenido una pelea. Uh-huh. Bueno, pues este es el misterio que envuelve a nuestro amigo Ferrero. Pues es todo lo que podemos... Y estas son las leyendas, las historias que nos cuentan pues, la gente que lo ha conocido, que ha escuchado esas leyendas. Y una persona pues, que salió de este pueblecito, fue a Cuba y vino hecho... pues un espiritista, pues este es el misterio que envuelve la zona de Porfiles. ¿Dónde quedamos tres vecinos? Tres. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más. Madran.